Good evening, Tania. Hello. How was your weekend? Cool. All right. Oigan, Miguel. Hey, Miguel. We'll start in 3 minutes, okay? 3 minutos y comenzamos. Okay, teacher, Pero, good evening. good evening. Good evening, teacher. How are you? I'm fine. I'm good. Relax. Nice. Ah, okay. It's very cool. Cold or cool? Cool. Ah, cool. Cold, no, cool. Okay, It's good. hot. Oh yeah, it is hot every day. Ready to start. Ahí viene Jonathan. Good. We have Imelda, Miguel, Alexander, Tania, Wilfredo, and Myron. Okay, good. Aquí nos quedamos, ¿verdad, chicos? Yes, Okay, good. So today we're going to start a little grammar. No sé si ya conocen un poco los artículos A y N. These are the indefinite articles. ANN. Y vamos a comenzar explicando esto, ¿ok? Dice, when a word begins with a consonant sound, we use the article A or A, example, a book, a blouse, a cell phone, ¿ok? Cuando cuando una palabra comienza con un sonido consonante. Okay. Es sonido consonante. Example, a book, a blouse, a cell phone, etc. Right? Muy bien. El otro artículo dice, when the next word starts with a vowel sound, we use the article and. Example, an orange, an ant, an encyclopedia. O sea, usamos el artículo and cuando la palabra comienza con un sonido vocal. ¿Ok? Luego tenemos, dice, be careful. The sound with the sound of the letter is important.
Okay. Tenemos la H, ¿verdad? But here in English we have H has two sounds. Okay? Sound like a house, horse, hill, heat. Ahí la H tiene un sonido como una J, ¿verdad? Débil. Pero aquí no, mire, an honor, an honest man, an hour. ¿Qué sucede con la H? Es mute H. No suena, ¿ok? Valga la aclaración porque decimos en la primera regla, cuando la palabra comience con un sonido consonante y la H es una consonante. Pero acá es una consonante silenciosa. Por lo tanto, usamos el otro artículo. ¿Ok? An honor, an honest man, an hour. Suena vocal. Understand that? Yes, understand. Good. ¿Y los demás? Yes, understand. Yes, understand, teacher. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a ver con la otra excepción. We say a university, a unicorn, a uniform, a universe. Y hay un par de palabras más, ok. Ok, aquí valga la aclaración de nuevo porque we are using the article a. Y aquí hay un sonido, se supone que es vocal, pero no es vocal. Escucha la pronunciación. University. Unicorn. Uniform. ¿Qué escucha? ¿Qué escucha usted? ¿No escucha nada? Un sonido como de ye. El you. Como hecho. Como un sonido como de una Y. Exactamente ese sonido es. Entonces, si es una Y, es consonante. Entonces, por eso usamos el otro artículo, ¿ok? Y decimos a university, a unicorn, a uniform. ¿Ok? So, lo que tiene que tomar en cuenta es el sonido de la palabra, ¿ok? ¿Cómo suena? ¿Cómo se pronuncia? All right. So there's no problem. We'll continue with the next slide. Vamos a continuar con la próxima. Ahora usted me va a completar esto with an or a, okay? And send it to the chat. Teacher. Hello. Enciclopedia, ¿cómo se dice? Encyclopedia. ¿Cómo? Encyclopedia. Encyclopedia. Escucha de nuevo. Encyclopedia. Encyclopedia. No, enciclo, enciclo. Enciclopedia. Correcto, así como Wikipedia. Ya han visitado Wikipedia, ¿verdad? Para las tareas de los niños, para tareas de hermanos, yes. ¿Okay? O ustedes yes. mismos. ¿Okay? Es el mismo, la misma pronunciación. Enciclopedia, Wikipedia. Enciclopedia. Enciclo. Enciclopedia. Correcto.
Encyclopedia. Oh, yes. Okay. Thank good, you. Good. Excellent, Tania. Me consulta. Dígame, Josefa. En el chat de aquí de Zoom es que voy a hacer estos ejercicios. Correcto. ¿Y puede público hacer... o lo envío solo a usted? Público. No, público. Si gusta, puede hacerlo en un cuadernito, toma la foto y lo envía. Ah, se puede hacer en un... Sí, ajá, sí, sí, sí. Puedo hacerlo en un cuaderno. Correcto. Y mandar la captura. The easy way, la manera más fácil y más pronta que se puede. Porque tenemos más actividades, ¿ok? Teacher, al WhatsApp podemos mandar lo que estamos haciendo ahorita. Me gustaría más aquí en el chat de Zoom. Ok. Veamos, Nuria. A book, an English book, a notebook, an eraser, a dictionary, an encyclopedia. Todas esas me parecen perfect. Vamos, Mauricio dice, this is a book, tarara. Perfect, good. Excellent, Josefa. Very good, Wilfredo. Wilfredo. This is an eraser, this is a book. Good, this is, allí Wilfredo no puede ir and dictionary, porque and es para sonido vocal. Okay. Tendría que ser, this is a dictionary. Very good. ¿Y dónde está la regla ahí? De Roberto Carlos, no hay regla ahí. Ya están los 6 ejercicios aquí. This is a dictionary. Muy bien. This is... This is an encyclopedia. Very good, very good. Good. Roberto Carlos, has comprendido al revés las reglas. El A es para sonido consonante y el AN es para sonido vocal. Aquí digo Muren, ¿ve? This is a book, está bien. This is a notebook. Ok, vuelvo a explicar. AN es para vowel sound, o sea, las palabras que comienzan con sonido vocal. El A para sonido con las palabras que comienzan con sonido consonante. Al final les expliqué que habían unas excepciones, pero porque la pronunciación cambiaba ya. Cambiaba la regla ahí. Eran las excepciones. ¿Hay que arreglar eso, Muren? La de a dictionary está bien. Y a book. Esas dos están bien. This is a book, this is an eraser, this is an English book, this is a dictionary, this is a notebook, and this excellent, Tania. Very good. Good student. Recuerden que este es ejercicio, right? This is an activity. Este no es examencito. This is an activity.
Naomi, a book, an eraser, an English book, a dictionary, a notebook. Ah, very good. Good, good, good. Alexander, very excellent, excellent. Y la otra chica. ¿Quién era la chica? Naomi. Naomi, you made it good. Okay, Miguel. Miguel, check eraser. English book también. ¿Has comprendido al revés las reglas? Miguel. Yes, teacher. Bye. Oh, Salvador, sí, es correct. It's correct. This is a notebook. Very good. Myron. Myron, check eraser. Eraser comienza con sonido vocal. Hay que arreglarlo. Es la única. Very good, Mauricio. This is an English book. Yes, Imelda, let me see. Imelda, me checa English book. Es la única que veo que no está correcta. Katie, that's okay. Okay, 2 more minutes and we change activity. One more minute. Hello, Josefa. Vamos, Alex. ¿Ya las enviaste, Alex? Alexander. ¿Ya lo envió? Quizás lo leí. Yo sí. Alexander Rodríguez. Quizás ni me di cuenta, me puse a leerlo. ¿Qué le dije? Bien, ahí leyó mi nombre y todo. Ah, muy bien. Excelente, Alexander. Bueno. Catherine, a book, an eraser, an English book, a dictionary, a notebook. Excellent, Catherine. Very good. Okay, we finish y aquí tenemos la respuesta. Okay, check it. Mira, number one, this is a book. Number two, and this is an English book. Number three, and two, this is, ¿dónde está? Ah, perdón, this is, okay, this, perdón. Number one, this is a book. Number two, this is an eraser. Number three, this is an English book. Four, this is a dictionary. Five, this is a notebook. And this is an encyclopedia. Very good. Ahora, we're gonna practice spelling, ¿verdad? Como ustedes ya se pueden el alfabeto, esto no va a ser problema para ustedes. Okay, this won't be a problem for you. We're gonna spell this word. Mire cuántas palabras hay aquí. We have 3, 6, we have 15 words. And here. Here we are. Okay, what's the activity? We're gonna work in groups. Y usted va a decir, this is a board, this is a book bag, this is a cassette player, this is a shirt, y toda donde, y va a usar el que corresponda, si es A or N, okay. Su compañero, your partner, is going to ask you, how do you spell clock?
¿Ok? Vamos a ver, con Wilfredo, vamos a hacer una, vamos a modelar un ejercicio. Voy a decir, this is a cassette player. Y usted me va a decir, how do you spell cassette player? ¿Ok? Ok, teacher. Ok, good. This is a cassette player. How do you spell cassette player? Ok. It's C-A-S-S-E-T-T-E. P-L-A-Y-E-R. Got it? Ya deletreé. Ahora le corresponde deletrear a otro compañero, right? We're gonna practice the alphabet, okay? Al menos one time for each member. Al menos una palabra por cada uno de ustedes, all right? Okay. Si son cuatro, van a ser cuatro. Y si alcanza el tiempo para darle otra palabrita, go on, all right? Okay, let's do it. How do you spell? How do you spell? How do you spell? Correcto, excellent. Very good. How do you spell? And here we go. Y al regresar, nos vamos a tomar el screenshot. No le cae la invitación, Mayron. No, teacher. Vamos a hacer algo. Este grupo que lo mandé, solo hay dos activos ahorita, son poquitos. Lo voy a enviar a uno si le cae. Ah, ya, Mariela ya se conectó. Talento esto. Aunque lo voy a enviar a la 2 y después lo voy a jalar para la 3. Ahí vamos. No le cae. Ahí está. Quiero ver. Ahí lo voy a dejar. Ahí está.
Open your cameras. Hora de sonreír. Eso. Porque no han sonreído en todo el día, hay que sonreír ahorita. Toman muy en serio el trabajo ustedes. Okay. Don't worry, be happy. De todos modos, todos vamos para el Chimbolero. No, mentira. Es broma. Ok, good. Ok, 1, 2, 3. Ok. Next. Ahí vamos, ok. 3, 2, 1. Excelente. Fotogénicos, mis alumnos. Ok, let's continue with another activity. ¿Cómo les fue con el spelling? Very good. Ya dominan más el alfabeto. Ya lo dominan. Yes. Bastante bien, excelente. Very good. Now we have a conversation. We're going to practice this conversation. We're talking about their interesting is the name of the conversation. I'm going to record the conversation and send it to you. Ahí vamos. Wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this box. Okay, what are these? They're earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. Any questions? Pronunciation? ¿Comprende mucho o comprende poquito? Teacher. Hola. Earrings. Earrings. Aquí ven. Earrings. Oh, no. Alete. Earrings. Understand? Lo que usan las chicas. Okay. ¿Ya? Earrings. Solo que los earrings de esta chica como que son adornos de arbolito de Navidad, miren. Con bombitas, va. Oh, ok. Another word. ¿Estamos bien? Ok, ¿cómo dice interesante aquí? ¿Cómo pronuncian ustedes eso? Interesting. Ok, interesting. 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 Very good, interesting. Ok, esa es una palabra, ¿verdad? El de ir contractado, ¿cómo suena? There. There. Muy bien, there. Muy bien. Okay. And how do you say camera? Camera. Okay, ahí va. Camera. No. Camera. Escuche. Listen. Camera. 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 No, camera. 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 La R en inglés es una que ahí va. Camera. 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 Okay. Me animé de que ya le están contando chistes ahí. Ah, la están fregando. Usted dígales.
Te dígale guachangüer, dígale Imelda, que no la estén molestando. Va, ok, let's go and let's practice in groups. Teacher. Hello. Disculpe, ¿y cómo se pronuncia? ¿Dónde está they? Ajá, their earrings. Their earrings. Earrings. Their earrings. 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 Okay, good. Let's go. Vamos a comprar tacos de comida de perrito. Perrito, vamos a salir a darle comida a los perritos de la calle.
Okay. Okay, let's continue. Their earrings. Okay, we're back. Their earrings. Muy bien, chicos. Eso quiere decir que estaban practicando muy bien. Excelente. Let's continue. All right. Good. Okay, we're gonna talk about more pronunciation rules. Esto es importante que lo conozcamos, okay? We're gonna talk about the pronunciation of S of plural nouns. There are three ways to pronounce the S. Muy bien, para pluralizar los nombres sustantivos, tenemos tres reglas en inglés. En español no hay problema porque a todo le agregamos S y pues la S no va a variar en su sonido. Por lo contrario, en inglés tenemos tres reglas. I'm going to explain rule by rule in English and then I'm going to explain in Spanish, okay? So we have ES or ES as sibilants. The sibilant sounds are C, S, X, Z, S, S, C, H, S, H, and G. Examples, races, buses, boxes, prices, kisses, watches, ditches, and changes. Muy bien, la primera regla está, engloba a los sonidos silbantes, como la C, S, X, Z, S, S, CH, SH y GE. A estas se le va a agregar ES o solamente la S. All right. Generalmente se le agrega la ES, ¿verdad? Pero hay unas, por ejemplo, como en price, que solo le agregas la S, y en change igual la S. Pero estamos hablando, we're talking about the sound, the final sound, ¿ok? Entonces, si fuese una carrera, dijera race, pero como son varias carreras, digo races, buses, boxes, prices, kisses, watches, ditches, changes. ¿Preguntas? ¿Alguien me dice que ha comprendido sobre esa regla? Yo tengo una pregunta. Bueno, Imelda. Ok, bye, Imelda. Bueno, yo entiendo que usted explica que la S es para plural. Sí. Pero no entiendo cuando habla de la E y la S. ¿Eso se usa para qué? Igual. Vamos a hablar de esto. Primero, en esta regla estamos explicando los sonidos silbantes. Los sonidos silbantes son los del el ceseo, ¿verdad? Que termina con las S, sí. ¿Verdad? Ok, muy bien. Uh-huh. Esas engloban estas consonantes que están entre paréntesis. O sea, que si termina en C, S, X, Z, S, S, C, H, S, H y G. Yeah. Al agregar la S, esa ES, es plural. Sí, es plural, correcto, muy bien. Al agregar es, uh-huh. Eso va a sonar is. Sí. Esa ES va a sonar is, observe. Races. Sí, entiendo. Bases, va, muy bien. Sí. Ok, muy bien. Uh-huh. Vamos a ver, ok, Imelda. Gracias por tu pregunta. Miguel, luego sigue Mauricio. No, lo que usted preguntó que hemos entendido, yo le iba a decir de que serán para los, ¿cómo se llama? En el plural, no en singular, ¿verdad? Correcto. Y que al final se le agregaba todas esas palabras, perdón, a las letras, a las consonantes C, S, X en general,
y al final la ES porque eran varios, ¿verdad? Eso es lo que yo entendí. Correcto, correcto. Lo que yo tengo que observar aquí también es que terminen estas consonantes. Si termina en C, si termina en S, si termina en X, si termina en Z, si termina en doble S, si termina en CH, en SH y en GE, al agregar la S o ES en su defecto, va a sonar IS. Mauricio, tu pregunta. Ok, teacher, viene siendo casi igual a lo de Miguel, ¿verdad? Solo que en este caso estamos directamente viendo la parte del plural. Correcto. Donde se le agrega lo que es el A cuando termina en E. Y de ahí, bueno, en S, la parte donde es la ES, ¿verdad? Correcto. Por ejemplo, en singular podría ser race, digamos. Digamos sería race. Se le agrega la S. Correcto, ajá, correcto, correcto, correcto. De ahí bus. Ajá. Bus, se le agrega la E y la S. Correcto. Que es en plural. Correcto. En book, se le agrega la ES. Correcto. En price, digamos, se le agrega solamente la S. S, ¿verdad? Uh-huh. Ajá. Y en kiss, ahí se completa lo que sería la E y la S. Correcto, correcto. Porque estás hablando en singular, perdón, correcto. En plural. En plural. En wash, ahí sería la E, ES. Uh-huh. Y la dishes sería la igual también, ¿verdad? Igual, termina en H, como correcto. Dice la regla. La regla, exacto. Y chain también, que se le agregaría la, como termina en G, la ES, ¿verdad? Ah, no. Ahí solo sería estar bien pendiente la regla change, de la plural. Change uh-huh. termina en E. En E. Ah, sí, ok. Sí. Changes, sí, completo. Changes. Solo sería la S. Lo que usted tiene que observar es en qué, uh-huh. en cuál es el sonido final, qué consonante es ajá. la final, ¿verdad? Raise. Ah, ok. Va, si aquí digo raise en la primera palabra, la E es silenciosa. Uh-huh. Pero al agregarle la S ya toma sonido la E. Ya es is, ya uh-huh. digo raises. Bases, boxes. Ahorita estamos trabajando lo que es la pronunciación. All right. Mm-hmm. Veamos abajo. Okay. Mire, oranges, churches, bridges, exercises, sandwiches, beaches, beaches. Okay. Muy bien. Next, si no hay yo tengo otra pregunta. A ver. Yo tengo otra pregunta. Si la palabra termina con E, solo se le agregaría nomás una S. Sí, pero ajá. Pero ¿qué? Si, o cómo. Vaya, vaya. Yo lo que yo quiero que ustedes tengan bien como en mente es cuál es la última consonante que suena en la palabra y tiene que fijarse que sean alguna de estas consonantes. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, en sí. Race. Yo digo tengo race. Ah, profe, pero en race la palabra termina en E, sí, pero la E es silenciosa. Entonces, ¿cuál es la consonante que suena? La C. La C y la regla dice que si termina en C al agregar ES va a sonar races. ¿Alguien más me habló por ahí? Sí, sale. Yo, teacher. O sale. Sea que quiere decir que no es como se escribe o la letra que aparece al final de la palabra escrita, ajá. sino la que se escucha. La que se escucha. Ah, la, ya, que se, la que se escucha. Correcto, la que se escucha de estas consonantes. ¿Okay? De las consonantes que tenemos en paréntesis. All right. Por ejemplo, el plural de church, te dice iglesia, dice church. ¿Verdad? Pero ya cuando agrego ese es churches. Churches. All right. Bridge. Que es puente. Puente, es bridge. Plural de bridge, bridges.
Exercise. Y exercise termina en una consonante E, pero esa E no suena. La última que suena es la S. Exercise. Al agregar S, ya suena exercises. ¿Ok? Muy bien. Let's go to the... Miguel, ¿y vas a decir algo de nuevo? Sí, solamente una pregunta, teacher. Cuando hablamos en plural, digamos, kiss, con kisses, ajá, tiene que depender bastante de la oración. Porque, ¿o me equivoco? No, simplemente si vas a hacer algo en plural. ¿Verdad? Sí. Ahí ya te vas a transformar la palabra. Okay, gracias. Muy bien. Nuria. Y las palabras, digamos, hay palabras que ya están en plural, como en el caso de man. Sí, esos son. Woman, correcto, esos son los los plurales irregulares. Los plurales irregulares, esos cambian totalmente su raíz, pero eso es otro tema, porque ahora solo estamos hablando de la S. Ok. Eso sí es plural, pero ese es otro rollo, digámosle así, ¿verdad? Ok. S sounds like an S, voiceless, P, K, T, F, P, H, and T, H. Sleeps, books, hats, loves, grabs, needs, tricks, and fights. Ok, cuando la S suena como S. Ok, miren. Y la S va a sonar como S cuando la palabra termine en los sonidos consonantes P, K, T, F, P, H, I, T, H. O sea que aquí digo sleeps, books, hats, loves, grabs, myths, tricks, fights. Ahí la S suena S. Solo tengo en cuenta los sonidos finales. ¿Ok? Aquí va una P, después va una S. Aquí va una K, va una S. T, S. Esta GH suena F. ¿Cómo lo hicieron los gringos? No sé. Hicieron magia y eso suena F. Loves. ¿Ok? Grabs. TH. TH. K, de nuevo. T, de nuevo. ¿Ok? Understand this rule? Yes, I understand. Esta es más fácil, ¿verdad? Esta es más fácil. No more questions? Sure. Hello. La palabra loves, ¿cómo loves dijo que se pronunciaba? Loves, es una F al final. Antes de la S. Loves. 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 Sí. Loves. Okay, thank you. Esto es reír. Ha, 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 ha. I love. I'm laughing right now. Ha. Ese es reírse. Ok. No. Love. Ok, así como Imelda. Imelda laugh. She's having fun. She laugh. Ya me hizo Imelda. Ahí está sonriente siempre. Muy bien. Eso. She's laughing. Mira, ahí ocupo el verbo. She's laughing a lot. Ok, good. The last rule. When the S sound like a Z, voice consonant sounds. B, D, G, L, M, N, and G, R, D, Y, N vowel sounds. Crabs, words, bags, deals, dreams, fans, sings, words, gloves. Quiero la otra. Place and windows. Ok, la S suena, va a sonar como Z. Después de las consonantes B, D, G, L, M, N, N, G, R, B, B, Y, I, sonidos vocales. Así que después de esas consonantes, la S se vuelve Z en la pronunciación, no en la escritura. Así que digo, crabs, words, bags, deals, dreams, fans, sings, words, sorry, gloves, lace, windows.
Teacher, ¿y cómo es eso que después de los sonidos vocales? Aquí tenemos un ejemplo, mire, en window. ¿Qué escucha ahí? Window. La O. Al final, ¿qué escucha? La O. Una OU, ¿verdad? Un diptongo. OU, window. Ajá, window, una OU. Entonces, ese es un sonido vocal. Y todas las que todos los nombres o sustantivos que terminen en sonido vocal, la S va a sonar Z. ¿Ok? Y entonces ahora es hora de practicar. Listen to my beautiful voice and repeat. ¿Ok? Raises. Bases. Bases. Boxes. Boxes. Prices. Prices. Pieces. Pieces. Watches. 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 Beaches. Ditches. Changes. Changes. Oranges. Oranges. Churches. Churches. Bridges. Bridges. Exercises. Exercises. Ahora vamos con la... Vamos con la S cuando suena S. Sleeps. Sleeps. Books. Hats. Hats. Loves. Loves. Crafts. Crafts. Knits. Knits. Tricks. Tricks. Fights. Fights. Ok, cuando la S suena Z. Crafts. Grabs. Words. Bags. Deals. Deals. Dreams. Dreams. Fans. Fans. Sings. Sings. Wears. Wears. Loves. Loves. Plays. Place. Windows. 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 Okay, my friends. We finish. Esas reglitas que nos tomaron un poquito de tiempo, ¿verdad? Así que. Nomás le pediría que visite los tutoriales en YouTube sobre la pronunciación de la S para que tenga como una. Diferente explicación o una más amplia explicación y usted pues logre afianzar, ¿verdad? All right, good. Open your cameras. Vamos, vamos ahora a volvernos famosos. Eso, Jonathan, eso. Salen, quiero ver a Salen. Ahí está Salen, good. Ok, muy bien. 3, 2, 1, aquí vamos. La última. Ah, sí. Okay. Good. Okay, let's call the attendance. Everest aún nunca vino. Lenny C. Jonathan Adonai. Present. Thank you. Josefa. Ahora sí, present. ¿Verdad? Esa, hoy ahora sí vino. Gracias. All right. Gracias a usted. Katherine Ayarit. Present. Thank you. Katie Yamilet. Present, teacher. Thank you. Manuel de Jesús. Creo que él nunca se presentó. Manuel Eduardo. Present, teacher. Thank you. María Imelda. Ahí está María siempre. Present. Con su sonrisa que nos alegra. Mariela del Carmen. Presente. Thank you. Mauricio Alberto. Present, teacher. Thank you. Myron.
Present with her. Thank you. Michael Alexander. Hoy no vi a Michael. No vino, Michael. Me avisan si escriben al chat. Miguel Eduardo, por supuesto. Ahí está, Miguel. Hello. Muren, thank you. Muren. Present. Naomi Nicole. Present. Thank you. Néstor Alexander. No vino Néstor. Okay. Nuria. I am here, sure. Thank you. Raquel Abigail. No. Rina, Judith. No la vi tampoco a Judith. Roberto Carlos. Present. Thank you. Ronald Alexander. Present. Thank you. Salem. Ahí la vimos. Present. Thank you. Salvador Antonio. Present. Sandra Guadalupe. Present. Thank you. Sandra Guadalupe. No vino. Santo René. I am here. Thank you. Sonia. Tampoco la vi. Wilfredo. A él sí. Present, teacher. Oh, Tania. Present. Thank you, Tania. Wilmer, también lo vi por ahí. Presente, presente, teacher. Thank you. Hey, Yesenia Maribel. No vino Yesenia. Ok. Vamos a ver, Yesenia Maribel, los que no nos reportaron, Sonia Dolores, Sandra Guadalupe, bastantes, Rina Judith, Raquel Abigail, Néstor Alexander, Michael, Manuel de Jesús, Ever, pues el desde el inicio no se presenta. Ok, my friends, we are finished. And thanks for being in class. See you tomorrow. Have a nice day. Okay. Good night. Good night. See you tomorrow. Mm-hmm.